Muy buenos días, espero que hayan tenido una fabulosa semana. En esta oportunidad vamos a ver el trabajo en Canvas para matemáticas y español de esta semana. Primero que todo, debes ir a Rapid Identity. Una vez en Rapid Identity, debes dar clic en Canvas. Una vez en Canvas, vas a dar clic en Cursos. En Cursos, podrás ver la lista de todas tus asignaturas. Vas a dar clic en Matemáticas. Una vez des clic en Matemáticas, te vas a encontrar con esta página. En esta página puedes encontrar todas las actividades que debes hacer para esta semana. Nos encontramos con una descripción de lo que estás aprendiendo, el estándar, por ejemplo, o A2, las reuniones, en caso de que tú necesites ayuda, debes hacer una cita aquí, y todos los días debes participar en una reunión. Si estás en la clase del señor Gaviria, es lunes y miércoles, y si estás en la clase de la señora Duri, es martes y jueves a las 11:15. Simplemente das clic aquí y nos conectaremos a través de Google Meetings. También puedes ver una lista de recursos, el horario y en caso de que no puedas entregar tus trabajos a través de Canvas, los puedes hacer a través de Google Docs. Bueno, vamos a la parte que concierne en cuanto a actividades. Tienes 4 días para terminar tu trabajo. El día viernes estarás tomando el test de la unidad, que será en SchoolNet. A su debido tiempo te enviaré el código. Voy a calificar una de estas actividades. Tú vas a hacer las que tú puedas. Si es posible hacerlas todas, las haces todas. Pero solo voy a calificar una de estas. Puede ser un video taller. Este video taller está en Edpuzzle. Debes dar clic y vas a tener acceso a Edpuzzle inmediatamente, y si no es posible, lo puedes hacer a través de Edpuzzle o Google Classroom. Una tarea formativa: debes hacer una copia del documento, luego resolver los problemas que allí te planteo. Un quiz: este quiz estará en Mastery Connect. Este link te debe llevar inmediatamente a Mastery Connect. En caso de que no sea así, tú puedes ir directamente a Mastery Connect y buscar quiz orden de operaciones. Y si no has terminado el trabajo de la semana anterior, antes del Spring Break, bueno, debes terminarlo, debes ver los videos y tomar apuntes. Esto es práctica extra en caso de que tengas tiempo extra. Bueno, miremos cómo hacer una cita en caso de que no estés entendiendo algún problema. Das clic en, si necesitas ayuda, das clic aquí. Inmediatamente te vas a encontrar con esta pantalla. Eliges el día 20, 21, 22, 23. Una vez des clic en el día, te vas a encontrar con las horas. Eliges la hora a la cual tú quieres tener ayuda. Ejemplo, 9 de la mañana. Das clic en 9 de la mañana. Una vez hayas dado clic, te saldrá un icono que te dice confirmar. Das confirmar. Una vez des clic en confirmar, te pedirá que escribas el nombre, tu email y en lo que tú necesites ayuda. Una vez hayas llenado estos espacios, das clic aquí en programar evento. Una vez hayas programado el evento, te saldrá una pantalla que dice confirmado. Se te enviará a tu correo un recordatorio de la hora y el día a la cual tienes la cita. Eso ha sido cómo hacer una cita en caso de que necesites ayuda. Volvamos nuevamente a Canvas. Nuevamente en Canvas debes dar clic en Cursos. Una vez en Cursos, das clic en Español y te encontrarás con esta pantalla. Es muy parecido a la de Matemáticas, una descripción de lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, estamos aprendiendo Idea Principal y la Guerra Civil. Las reuniones es el mismo estilo de la pantalla de Matemáticas, los recursos y las actividades. Recuerda que estás leyendo el pronunciamiento de Gettysburg. Es un PDF, lo puedes bajar aquí el libro.
Tienes unas preguntas, debes hacer una copia de este documento y responder las preguntas. Este es un documento para hacer un resumen del libro, también debes hacer una copia. Y finalmente, un video de Brain Pop relacionado con la guerra civil. Y después de ver el video tendrás un quiz. Y aquí tienes la práctica extra. Para esta semana, de abril 20 al 24, calificaré una de estas actividades. Si es posible y tienes tiempo, las harás todas. Si no, harás dos o tres o todas las que puedas. Pero mínimo necesito una actividad para poderle asignar alguna calificación. Con este video aprendimos cómo trabajar en Canvas para esta semana. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.